del libro Mujeres Perversas de la Historia de Susana Castellanos. Quiero compartirles uno de los capítulos de ya casi el final de la obra que se llama La Mujer Fatal. Íconos de perversidad. Van Gogh, Alejandro Dumas, Rilke, Baudelaire, Toulouse, Lautrec, Waterhouse, Klimt, entre otros, se inspiraron en este tipo de mujeres devoradoras de hombres. Casi todos los hombres de tu temperamento tienen en la vida una mujer así. La mujer fatal es la que se ve una vez y se recuerda siempre. Esas mujeres son desastres de las que quedan siempre vestigios en el cuerpo y en el alma. Hay hombres que se matan por ellas, otros que se extravían. Tú serás de estos últimos. Ramón del Valle Inclán, La Cara de Dios. Las mujeres que aparecen en este apartado no aparecen por su malignidad intrínseca, sino por las pasiones enfermizas que inspiraron, lo que las envolvió en un particular halo de fatalidad. Fueron, además, protagonistas en un momento particular de la historia en el que las diversas formas de expresión artística exaltaron la relación de la mujer con el mal. Durante el siglo XIX se dio una particular interpretación de lo femenino. Los artistas y poetas de ese siglo representaron un tipo particular de mujer que en 1979 el historiador de arte inglés Patrick Bate llamó femme fatale. A esos escritores y pintores les debemos la reconstrucción artística de muchas de las imágenes de personajes femeninos ancestrales con halo maligno. En esta época, los artistas retomaron las leyendas de las mujeres más temidas a lo largo de la historia, como Lilith, Judith, Dalila, Salomé, Lucrecia Borgia, Mesalina, Catalina de Médicis y Margot. Es interesante notar que la imagen que los artistas del siglo XIX recrearon de estas mujeres es la que nos ha llegado de ellas y a partir de la cual los directores de cine y teatro contemporáneos han rediseñado su propia versión de ellas. Escritores y pintores de lo que se conoce como el periodo del romanticismo y del postromanticismo las revivieron para el mundo contemporáneo. Ellos les dieron un nuevo significado a cada una de esas mujeres, convirtiéndolas en íconos de perversidad. Remontándose a las fuentes etnográficas, a los orígenes de las mitologías cuyos sangrientos enigmas comparaba y desenredaba, reuniendo y fundiendo en una sola las leyendas procedentes del extremo oriente y metamorfoseadas por las creencias de otros pueblos, este artista justificaba de esta manera sus eclécticas fusiones arquitectónicas, sus siniestras alegorías agudizadas por la inquieta perspicacia de un nerviosismo muy moderno, y permanecía atormentado para siempre, obsesionado por los símbolos de perversión y de amores sobrehumanos, de estupros divinos consumados sin abandono ni esperanza. En sus obras desesperadas y cultas se percibía un encanto singular, un hechizo capaz de estremecer hasta las entrañas. Mario Praz, La carne, la muerte y el diablo en la literatura romántica. Cada una de las mujeres históricas recreada en esta época se convirtió por obra de los artistas en algo nuevo, algo diferente, en donde ya no es tan importante por su verosimilitud histórica, sino por su carácter subjetivo, creado a partir de una nueva visión que aparece de la mujer, posiblemente producto de los miedos masculinos constantes en la visión que se ha creado a través de la historia de lo femenino, casi siempre relacionada con alguna forma de malignidad. La mujer es natural, es decir, abominable, escribió Baudelaire en sus textos íntimos y en el mismo texto expresó, yo digo, la voluptuosidad única y suprema del amor reside en la certeza de hacer el mal, y el hombre y la mujer saben desde su nacimiento que en el mal se encuentra toda la voluptuosidad. Las más populares mujeres imaginadas durante esta época representan alguno de los rostros de la fatalidad femenina, la mujer seductora, la peligrosa, devoradora de hombres, dueña de su propia sexualidad, apareció con gran fuerza en la imaginación del romanticismo. Esta imagen femenina creó un marcado contraste con la figura recatada de la mujer victoriana, que también era común por esa época, si bien no tan fascinante ni inspiradora. Quizás por este motivo, por venir decantadas por poetas y artistas, las mujeres de épocas anteriores, aunque criminales, son fascinantes incluso en su maldad. Su malignidad está envuelta en un velo de encanto, de perfumes y refinamiento. A veces heroínas, a veces antiheroínas, cruzan con frecuencia las barreras de la bondad y la maldad, actúan por lo general bajo sus propios códigos, sin seguir los escrúpulos de la moralidad imperante.
Rodemos hasta allí sin remordimientos, Amazona inhumana, y eternicemos así el ardor de nuestro odio. Baudelaire, Las flores del mal. Ese velo no lo tienen ante nuestros ojos las perversas del siglo XX, las cuales se nos presentan descarnadas en toda su crudeza. La información que tenemos de las del siglo XX proviene principalmente de periódicos y noticieros. Quizás con el paso del tiempo, el interés de algún artista se apiada de su recuerdo y reconstruya la memoria de estas mujeres, construyendo así nuevas leyendas para la historia, donde los hechos históricos quizás queden ocultos bajo un barniz de rumores y suposiciones populares. Pero en esa misma época del siglo XIX, existieron mujeres reales que parecieron encarnar el espíritu de la fe fatal en sus vidas. De ellas se dice que inspiraron la maldición, la perdición de artistas, poetas, hombres comunes y reyes. Las principales características de estas mujeres fueron la sensualidad extrema y la actitud rebelde frente al orden establecido. Gracias a ello, inspiraron emociones que oscilaban entre la fascinación, el aborrecimiento y el miedo. Muchos de los más reconocidos escritores y artistas del siglo XIX e incluso algunos de los principios del siglo XX, como Vincent van Gogh, Alejandro Dumas, Rainer Maria Rilke, Baudelaire, pintores como Henri Lautrec, John Waterhouse, Gustav Klimt, por mencionar algunos, vivieron con mujeres o se inspiraron en mujeres que de algún modo encarnaban este prototipo: prostitutas, bailarinas, mujeres desenfadadas o simplemente irreverentes que rompían los cánones de la moral tradicional. Es posible que sean los acontecimientos históricos que rodearon la revolución industrial los que fueron modificando la imagen tradicional de la mujer y dando fuerza a la imagen de la mujer vampiresa, que encuentra su apogeo en el siglo XX, con el auge de las fábricas. Muchas familias tuvieron que vivir en las ciudades, las cuales fueron creciendo y transformándose. La clase obrera se consolidó en medio de apremiantes dificultades. La vida en las grandes urbes no es fácil. Fue necesario que las mujeres trabajaran. Es la época del cabaret Molino Rojo. La imagen de las bailarinas, prostitutas y mujeres que atienden en los bares va a impregnar la atmósfera de las ciudades. El temor a la sífilis como enfermedad mortífera es constante y latente. Las hermosas mujeres de la noche pueden traer consigo la muerte. Por otra parte, en medio de una difícil situación económica, las mujeres buscan nuevas alternativas de vida que ofrezcan alguna forma de seguridad material. Estas nuevas mujeres que aparecen pujantes en medio de una sociedad en proceso de cambio inspiran miedo, y esto, sumado al implícito temor a las enfermedades venéreas que pululan en las calles, ayuda a construir la idea de la mujer como personificación del mal, de la destrucción, de lo demoníaco y de la muerte, que es un tema constante y envolvente durante este periodo. No en vano es la época de Jack el Destripador, aquel asesino en serie de prostitutas londinenses. Muchos personajes femeninos malignos de esta época son parcialmente reales. Llegaron a convertirse más bien en arquetipos, como Carmen, aquella gitana cuya actitud y belleza dejó tantos cadáveres a su paso. Ella es el símbolo por excelencia de la versión femenina del Don Juan. Carmen es la encarnación del diablo. Ella trae consigo la desgracia y la violencia de la pasión que hace perder al hombre la conciencia de su función en el mundo. Por ti me he transformado en un ladrón y un asesino, dice el bandido a Carmen en la obra homónima de Mérimée. En la imaginación popular, la figura de Carmen, la gitana cigarrera, se funde con la de otra gitana española, la petenera. Si bien en el caso de ambas se dice que existieron realmente, sus historias se confunden con antiguos relatos moros y judíos. Ambas son de sangre española, que para muchos escritores y artistas esto implica un carácter apasionado, osado e instintivo, de forma similar al personaje de Don Juan. Carmen y la petenera tienen el sello de devoradoras de hombres, de mujeres que con su mirada o con un simple gesto podían dejar a sus admiradores postrados a su merced y al borde de la locura. Estas mujeres durante el siglo XIX no fueron solo personajes de ficción. Algunas irrumpieron en la sociedad y se atravesaron en la vida de algunos hombres, dejando casi siempre una estela de desolación. Fueron las ninfas y vampiresas de los pintores prerrafaelistas y de los escritores y de los poetas simbolistas. Inspiraron poemas, obras pictóricas y libros. No tuvieron que esperar el paso del tiempo para convertirse en seres legendarios. Su vida, desde el momento mismo en que la vivían, se confundió con la leyenda.